Ahí está, atrápenlo. Te estaba esperando, Tarek. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres? Soy Didacus. Escucha, no dispongo de tiempo. Tengo que decirte algo muy importante. Tienes una misión. ¿Una misión? El malvado hechicero Radak ha regresado desde el más allá para cobrar venganza. Tú debes detenerlo. ¿Detenerlo? ¿Yo? ¿Pero cómo? Ten, esta gema no es cualquier cristal, es el Calipsus. Te dará la fuerza para vencer a Radak. Y recuerda, el poder está en tu interior. ¡Espere! ¿A dónde crees que vas, ladrón asqueroso? Debes pagar por tus crímenes ante el rey. ¿Robando de nuevo, Tarek? ¿Acaso nunca te cansas? ¿No es suficiente lo que le has robado a tu pueblo? Espera un minuto, señor. Tengo algo muy importante que decirle. El hechicero Radak ha regresado. ¿El hechicero? ¡Es imposible! Y se me ha encomendado la misión de acabar con él antes de que todo empeore. ¿Y cómo piensas hacer eso? Con este cristal mágico. ¿El cristal mágico? ¿Radak ha regresado? ¡Qué gracioso eres, muchacho! Aquí la historia va a comenzar. El ladrón del bosque y su pesar. Un arduo camino lo esperará, peligroso su rumbo será. Guardia, saquen este perejil de mi vista. ¿Dónde me quedé? ¡Ah, sí! ¡Ey! ¿Quién apagó la luz? Señor, tiene que ver esto. ¿Qué está pasando? ¡No puede ser! ¡Eso no es posible! Entonces tenías razón. El hechicero Radak ha regresado. Muchacho, si cumples con tu misión, te otorgo tu libertad. Padre. Déjame acompañarlo. No, hija, no puedes. Es demasiado arriesgado. Pero padre, quiero descubrir el mundo. Quiero tener una aventura. No, hija. Pero... No, hija. Te he dicho que no. Fin de la historia. Con que no, ¿eh? Eso ya lo veremos.
Bueno, te deseo la mejor de las suertes y que comiences bien tu viaje. Pero no me va a dar algo, no sé, algo como... ¡No! Pero solo un poco de... ¡Largo! ¡Ey! ¡Tarek! ¡Soy Dylan! Mira la vara en el suelo. Levántala. Bien, bien. Ahora saca el calipso. Colócalo sobre la vara. Escúchame una cosa. ¿De dónde sal? Te voy a acompañar en tu misión, quieras o no, ¿entendiste? Ey, tranquila, yo no dije nada. Estoy cansada de estar encerrada en ese aburrido castillo. Nunca puedo hacer nada. No digas eso, no hagas eso. Ese no es el comportamiento de una princesa. Y cosas así. Estoy harta. Ok. Supongo que puedes acompañarme. ¡Sí! Digo... será bueno que te acompañe. Necesitarás mucha ayuda. ¿Venís o no? Deberíamos buscar soldados para que nos escolten. ¿Pero dónde? Ya tengo un lugar en mente. Van los dos juntos a buscar al malvado brujo. Enfrentarán. Su coraje los guiará y quizá recompensa tendrán. ¡Cállate, salame! ¿Alguien nos quiere ayudar a detener a Radak el hechicero? Creo que eso es un no. Hey muchacho, ven aquí. Creo que podemos ayudarte. Mi nombre es Igor. Él es Hanks. Él es Velimir. ¡Hola! Y él es Patch. Escucha, nos pasamos la vida tratando de ser honrados y famosos, pero como puedes ver, no tuvimos mucho éxito. Solo queremos ser reconocidos por nuestras hazañas. Tener grandes riquezas. ¡Y moras! Entonces, ¿podemos acompañarlos? Por supuesto. Radak fue un hechicero muy poderoso. Y ahora con su regreso el mundo será un caos. ¡Mora, mora, 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 mora!
Será un largo camino el que deberemos recorrer para ir con él. ¿Qué? ¿No puedes calmarte solo por unos minutos? No, yo solo quería moros. No sé muy bien cómo llegar. Necesitaremos un mapa. Seis los bravos que ahora van tras el mal que al reino azotará. No tienen claro cómo llegar. No se enojen, el mapa aquí está. Muy bien, chicos. Ya tenemos mapa. Que comience la aventura. ¡Silencio! Hemos llegado a la gran torre. Este será tu fin, Radak. ¿Mi fin? No. Creo que es al revés. Este será su fin. ¿A dónde crees que vas, Antorcha Viviente? Con que te crees chistoso, ¿eh? Veamos qué tan chistoso eres cuando termine contigo. Tus ataques son inútiles. Recuerda, el poder está en tu interior. Tarek, lo lograste, nos has salvado del malvado Radak. Pero ¿dónde están todos? Y así, el grupo de valientes cabalga hacia una nueva aventura.